Habrá que analizar el tema del Tata Martino. Yo estoy claro en que no se puede ir el Tata Martino, pero sí tiene que haber corrección. Sí, el trabajo tiene que ser... Tiene que ¿quién, una, ¿quién analiza el trabajo del Tata Martino? Tiene que haber una plática seria entre los directivos. No, los directivos. Bueno. ¿Quién habla con el Tata Martino? ¿Quién lo cuestiona? Pues John de Luisa. ¿Quién le exige? ¿Quién? John de Luisa, pero en la parte de futbolística, ¿quién? La parte futbolística, nadie. ¿Torrado? El Tata Martino se viene. ¿Torrado? Entonces también habrá que analizar. Viene el partido contra el único invicto de la eliminatoria. Canadá. Es el siguiente. Bueno, Canadá. ¿Tú qué opinas, Roberto? Ya. No, yo sí creo, claro, hay tiempo para trabajar, como dice Paco, pero también entiendo lo de David. Para jugar así, no vayas a Qatar. Para jugar como juego no hay, ahí sí coincido. No tiene ningún sentido ir a Qatar. Tienes un margen de maniobra como para llegar en otras circunstancias, en otras condiciones, porque con este fútbol que hoy mostró el equipo mexicano, te vas a topar a potencias de mayor nivel que esta estadounidense, que jugó maravillosamente, ¿no? Y conforme fue creciendo el adversario, se fueron achicando los mexicanos. Sí hay algo de falta de personalidad. Sí, estoy de acuerdo contigo. De compromiso. Ahora, totalmente. Si enfrente tienes a jugadores más rápidos, más fuertes, más potentes, más comprometidos y mejor organizados, pues llega un momento en que no sabes qué hacer. No sé si sea el peor partido del equipo mexicano o tuvo mucho que ver lo que fue haciendo el adversario. No te topas adversarios así. Argentina, aquel en San Antonio, sin ser una gran Argentina, 4-0. ¿Por qué? Porque es otro nivel. No es de que juegues mal o no, pues simplemente es otro nivel. Hoy pusieron, creo que, al equipo mexicano en su verdadera dimensión. Me gustó algo muy claro que dijo Jared en cuanto a la lectura del juego, ¿no? Está bien que trabajes la salida. Y tal vez la han trabajado mucho, porque en otros partidos sí notas que hay trabajo en esa salida. Ochoa toca en corto, claro, enfrente pero están los salvadoreños, hondureños, panameños. Hoy llegó un momento en que debieron entender, y si el mensaje no viene desde la banca, que debe ser a priori ese mensaje. Desde que trabajas en la salida, debes avisarles, habrá partidos en los que el adversario no nos deje salir, a pesar de lo bien que trabajamos la salida. Entonces, hay que recurrir a otras cosas. Y si no viene desde la banca, yo no entiendo cómo no hay jugadores en la cancha y ahí entra la personalidad, que digan, espérate, no podemos, un adversario que nos está asfixiando, no podemos seguir entregándole la pelota saliendo de nuestra área. Pégale un pelotazo para acomodarnos, desahogar, para darnos un respiro. Ahí sí faltó también inteligencia de los jugadores y coincido en muchas cosas con David. Y primordialmente en la que más coincido es, yo sí veo más responsabilidad de los jugadores que de Martino. Para empezar a revertir las cosas y en situaciones de crisis es cuando es más importante, más delicado el manejo de grupo y la capacidad de respuesta que manifiestes. Y esto es una pequeña crisis. Yo sí vi ya a Martino también desbordado por la situación. Ya, sí. Ya no fue tan claro en el diagnóstico. No dijo nada. Porque si hay, además de lo que decía Paco, es un partido que nos duele porque es nuestro máximo rival en el área, ¿verdad? Ahí sí, nuestro. Te tienes que poner la camiseta porque esa camiseta tienes de la selección. Eso es lo primero, ¿verdad? En cuanto a la actitud, en cuanto a la vergüenza que tú manifiestes. No nos puede superar así el equipo estadounidense. Y lo voy a hablar con mis muchachos. Tenemos que corregir muchas cosas porque no es posible que un adversario nos supere. Entonces, a tal grado. Yo he seguido últimamente la actitud del Tata. No, he seguido últimamente el fútbol de México y de Estados Unidos y no tiene por qué ganarnos con esa claridad. Voy a ver qué está fallando. Tenemos que superarlo. El rival fue mucho mejor que nosotros. No puedes escudarte diciendo, bueno, el primer tiempo tuvimos llegadas y a lo mejor, y luego se fue perdiendo la intensidad. Y hay algunos jugadores ya, que no bueno, atraviesan su ahí ya mejor te momento, está desbordando la sí. crisis y ya estás fallando en el diagnóstico. Y algo que decía John me parece muy importante también. Si estos jugadores no te responden, como lo dice Martino, hay algunos que a lo mejor no juegan o están el cansancio normal. Bueno, es que nosotros vemos a Corona por lo que hace aquí y por lo que ha dejado de hacer últimamente. Pero él tiene que verlo mucho más que nosotros. Él tiene claro. a los jugadores con él. Él tiene que decir, Corona está para iniciar o me la juego con Antuna ahorita, perfecto, que perfecto, tampoco sí. es garantía. No, ese es el trabajo de un técnico. No puedes decir, bueno, es que ahorita no están jugando allá. Bueno, pues pon a los que crees que te pueden rendir mejor. Porque sí, el nivel de una selección mexicana sí tiene que estar por encima del manifestado hoy. No te está pidiendo nadie que juegues como los españoles, alemanes, brasileños ni argentinos. Que juegues como se puede jugar en México.